Bueno, para AES el principal valor es la seguridad de las personas. ¿Y qué más seguro para las personas que no exponerse al riesgo? Entonces, por ese lado, lo que diseñamos fue un vehículo que pudiera hacer que las personas no estuvieran en una zona de alto riesgo, de alto peligro, y con eso, obviamente, aportar a la seguridad. Y recibí muchas postulaciones para la innovación en prevención por el trabajo del personal que desarrollan en la empresa. Pero sin lugar a duda el dron o este robot, creado por los trabajadores, cuatro trabajadores de AES Andes, la verdad que es una innovación en prevención porque permite a un equipo acceder a lugares, a espacios confinados, poder detectar condiciones ambientales de peligro, condiciones de temperatura extrema que pueden causar efectos adversos a la salud. Así que sin lugar a dudas esto es una contribución no solo para AES Andes, sino que también para muchas de las empresas que son adherentes al ISD y para el país. Que la cultura de seguridad que nosotros hemos trabajado en la compañía desde varios años atrás se ve reflejada en esta realización, en estos trabajos, los cuales permiten minimizar la exposición de la gente y reducir los riesgos a los cuales ellos se exponen en su trabajo diario y en actividades también no conocidas que debido a las nuevas tecnologías estamos exponiendo.